ha llegado el momento de enfrentar esta realidad. Abandonó a su bebé recién nacido en una caja de cerveza. No es posible abstraerse y mirar a un costado. Hay niños con discapacidad que nunca fueron atendidos. Cientos de niñas, niños y adolescentes en riesgo de perder el cuidado paternal piden una oportunidad. Les corresponde por derecho y es una misión de la sociedad. La vida no ha sido precisamente generosa con ellos, pero siempre hay una segunda oportunidad en la Casa del Sol Naciente. Las niñas y niños importan. Un niño en situación de calle en realidad no ha nacido en la calle. Todos los niños que están en situación de calle han nacido en una familia. Niños que han visto cómo sus padres golpean a sus madres. Lo triste de ver a estos niños en situación de calle es que algunos ya se han adaptado a esta vida. Como periodista te tienen que interesar porque es una realidad que vivimos todos los días. Ellos no serán hermanos de sangre, pero son hermanos de casa, se quieren, se ayudan, se apoyan. Es día de fútbol, la gran final de la Copa del Mundo. La gente está atenta, hay tensión en sus rostros. Hay quien le va a Francia, otros a Croacia. Hay vítores y aplausos, también algún rostro de decepción. Es lo que tiene el deporte rey, genera pasiones. A toda esta gente le interesa el fútbol, a alguno le importa. Mientras tanto, a 10 kilómetros del Prado, la vida continúa. En el Distrito 9 hay otras preocupaciones. La falta de agua potable es una de esas. Poco importa lo que sucede en Rusia, cuando de lo que se trata es de sobrevivir, especialmente si uno es una niña, un niño o un adolescente en situación de riesgo social y de vulnerabilidad. Para ellos no hay ruidosas celebraciones de gol. Su realidad puede interesar de vez en cuando. Pero está claro que no importa. En noviembre, el caso de Abigail conmovió al país. Su cuerpo, flagelado por su papá y madrastra, provocó consternación. Llegó inconsciente al hospital del niño. Luchó por su vida por más de 4 días. Nunca despertó del coma. Presentó paro cardíaco. Mientras era velada en su escuela Jesús de Belén, revelaron que Abigail ocultaba el calvario que sufría en su casa y que su madrastra mostraba su crueldad en las puertas de la escuela. Con este, con un cable ese, agarrado sabe venir, con eso sabe querer pegar a la niña y la niña ya tenía miedo y calladito nomás se ocultaba y no decía nada. Centenares despidieron a la pequeña Abigail, cuyo crimen dolió sobre todo a las madres de familia. En medio de la indignación dijeron que la cárcel para los responsables no era suficiente. Tuvieron que morir para existir y develar algo que se sabía de alguna manera, que no se dimensiona la problemática como tal, ¿no? A veces parece ser una estadística más, ¿no? Porque suele ser eso. Y la sociedad, no solo boliviana, llega a ser eso. Abigail, de un tiempo acá, es una estadística más. Y el feminicidio se vuelve una estadística más. Y no sé si nos desensibilizamos como sociedad o se hace tan común, lamentablemente, que bueno, pues lo va soslayando en ese sentido. Seguimos viviendo en una sociedad muy violenta. Se ha naturalizado la violencia. Nos sacude escuchar todas esas situaciones que vivimos de desprotección infantil, de vulneración de derechos, de afectación a vidas de niños y niñas. La autopsia confirmó que la bebita Judith, de 6 meses, fue maltratada durante mucho tiempo. El examen forense establece como causa de su muerte un traumatismo cráneoencefálico. El niño, flagelado por su padre y su madrastra, ha sido víctima de violencia durante 2 años. ¿Y sabe por qué? Porque él solamente pedía más comida. El niño de 6 años fue rescatado el lunes de Viacha y fue auxiliado al Hospital del Niño en La Paz.
su papá Juan Calle, de 28 años, y su madrastra Berta Arcani, de 29, fueron enviados a la cárcel por tentativa de infanticidio y lesiones graves. Lo triste de ver a estos niños en situación de calle es que algunos ya se han adaptado a esta vida, adquiriendo lo malo que deja la calle, la clefa. Entre esta brecha hay aproximadamente cerca de 1.900.000 niños que están en esta brecha. No todos están en las mismas condiciones, por supuesto, y ese es el tema. Niños que han visto cómo sus padres golpean a sus madres. Su cuerpo sin vida fue encontrado con más de 15 puñaladas en el vientre y la cara al lado del de uno de sus hijos, un niño de 10 años de edad, la noche del miércoles 15 de marzo. El menor también tenía el cuerpo y cráneo destrozado por heridas punzocortantes y golpes violentos. Tenemos conocimiento de que las dos personas han sido víctimas con un arma blanca. El padre del último hijo de Alejandra es el principal sospechoso del doble crimen. Según los familiares de la víctima, el agresor comenzó a golpearla desde el pasado año. Niños que tienen que vivir de la mendicidad, de la ayuda del vecino. Niños que no tienen la atención en salud básica. Hay familias también que por negligencia y desconocimiento no atienden la salud de sus hijos. Hay niños con discapacidad que nunca fueron atendidos, que nunca fueron evaluados oportunamente. De acuerdo con datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en 2010 la población latinoamericana menor de 19 años ascendía a más de 215 millones de niñas, niños y adolescentes. Esto representa el 37% de la población total del subcontinente. Muchas niñas, niños y adolescentes de aquellos contemplados en esta estadística fueron víctimas de explotación sexual y laboral, abandono, problemas escolares, alcoholismo, drogodependencia y violencia. Aparentemente estamos como separados de todo ese contexto legal, normativo, de cómo la sociedad está viviendo o dando la posibilidad como para que los niños y niñas ejerzan sus derechos y tengan una posibilidad de desarrollo integral a plenitud en una sociedad protectora, en una sociedad justa. Ya los niños de 12 años que cometan infracciones a la ley serán enjuiciados penalmente y podrán ser encarcelados. Así lo dispone el nuevo Código Niña, Niña y Adolescente, que entra en vigencia a partir de este jueves 22 de junio. Aunque la consejera Marta Villazón no está muy de acuerdo con... Asegura que será en la práctica si es efectiva o no. Hasta ahora los menores eran imputables a partir de los 16 años. Ocupa y pensamos que ha sido tal vez un descuido, un error de la comisión que ha redactado el código, porque no debía bajarse tanto la edad, ¿no? De esta manera Bolivia se convierte en el país latinoamericano que juzgará a niños. Por ejemplo, en el Brasil son imputables a partir de los 16 años, Argentina a los 14. Otro tema que lo denomina polémico es la edad mínima para trabajar, que señala el código, que será a partir de los 14 años, algo irreal e imposible de aplicarlo en nuestro país, afirma. Precisamente en el informe Progreso para la Infancia del año 2009, realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se observan ciertos obstáculos estatales para corroborar las cifras. Esta deficiencia incide notablemente en la creación de políticas públicas para enfrentar un cuadro preocupante. Ya hay un avance. Después de 10 años se concluyó con el anteproyecto de ley del Código Niño, Niña, Adolescente. Este fue adecuado a la nueva Constitución. Se constituye en un sistema de protección, pero también se establece el procedimiento de justicia penal juvenil. Y va a mejorar el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes en todo el país a nivel de defensorías, CDGs, etc. Pero esta no es la única norma que ahora tienen los parlamentarios que tratar y aprobar. Queda la ley contra la violencia escolar. El conocido bullying es abordado y se definen sanciones para maestros, jóvenes y niños que agredan a sus pares. También falta tratar el plan para la niñez y la infancia y la ley para frenar las peores formas de trabajo infantil. Entre tanto, ya habría el compromiso de algunas entidades para ayudar a los pequeños. La década de los 90 más o menos aparece una fuerza muy grande en Latinoamérica que era un programa que se llamaba el CD, el PD, el PAN. Estos son los niños del programa de alimentos para niños menores de 6 años PAN, que funciona con la cooperación del Programa Mundial de Alimentos en la comunidad de Yuraq Yaku, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca.
Estos niños que se encuentran en su sala de aprendizaje, que al mismo tiempo sirve como comedor, tienen entre 3 y 5 años. La edad límite del programa es 6 años. En esta otra sala se encuentran los bebés hasta 2 años que reciben un tratamiento especial. En estos centros PAN, los padres dejan a sus hijos por la mañana. Los niños desayunan, tienen una merienda, almuerzan y toman té. Juegan, aprenden y sobre todo se socializan y desarrollan como personas. Por la tarde retornan a sus hogares. Bolivia accede a este crédito, es un crédito del Banco Mundial que yo recuerdo, y trabaja durante muchos años. Llega a atender más de 56 mil niños a través de los PIDIS, que eran centros infantiles, centros diurnos de atención a los niños, justamente para dar una respuesta a aquellos padres que pobres, familias pobres que no tenían dónde dejar a sus hijos. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto cuesta un padre? 30 bolivianos al mes por el cuidado de las noches y por otro lado se va a prorratear las horas que el padre de familia pueda requerir y los días que pueda requerir. Tiene la posibilidad de dejar en estos centros infantiles municipales donde los niños, aparte de alimentación, van a tener el afecto y van a tener el cuidado necesario. Esto es interesante, ¿por qué? Porque empieza a posicionarse en el país, se logra establecer una respuesta a través de los años, ¿sí? Nos preguntamos cómo se pudo permitir la contratación de personal extranjero en el programa de alimentación PAN, sin tomar en cuenta que en Bolivia existen normas que deben o debemos respetar todos, mucho más los consultores y organismos extranjeros, o el país es una tierra de nadie. La exdirectora ejecutiva del PAN habló con ATV Noticias. ¿A usted le parece regular que tres personas hayan trabajado ilegalmente en el PAN, en un programa tan importante, y después recién regularicen su situación? ¿Le parece normal, regular? No me parece normal, pero en su momento no se considera lo que se está haciendo regularizar, porque ellos mismos tienen conocimiento de esto, ¿no? El programa del PAN fue firmado entre el gobierno de Bolivia y el BID. Tiene la tuición del Ministerio de la Presidencia. El criterio del viceministro de Coordinación Gubernamental sobre estas irregularidades expresa lo siguiente. Si nosotros encontramos indicios de que las cosas no están siendo administradas de la manera correcta y como se deberían hacer, se van a tomar las decisiones correctas para que las personas involucradas en esto cesen su trabajo inmediatamente y se empiecen las acciones judiciales necesarias en torno al tipo de delitos que puedan haberse incurrido. Y como todos los créditos, obviamente piensan y te confrontan con una sostenibilidad posterior, que es transferir al Estado y que el Estado asuma esto de manera indefinida a futuro. Cosa que se hace parcialmente porque se transfiere a las antiguas prefecturas y a los municipios para que puedan atender. Protegemos a 5.000 niños y niñas hasta los 6 años en nuestras guarderías municipales. Su alimentación diaria está abastecida con productos nacionales. En 2013, el alcalde Percy Fernández construye 5 nuevas guarderías modelo. Sin embargo, la sobredemanda ocasiona que muchas de las madres no puedan inscribir a sus hijos. A veces se descuidan y otras personas de las vecinas o de otras partes vienen. La Dirección de Centros Infantiles del municipio de La Paz informó que tienen espacio para 50 a 60 niños, que con preferencia son hijos de las comerciantes, y que los constantes reclamos por la falta de espacio se deben, según explican, a que las caseritas no están atentas a los anuncios de inscripción. Ellos son noticia, pero no siempre desde una perspectiva amable. Hay violencia, la intolerancia siempre haya caminos para manifestarse. Y amarrado del cuello con cinta canela. Ahí, los medios de comunicación, tenemos un problema. Entonces, ¿qué están haciendo bien su trabajo? Yo creo que no. La sociedad vive de espaldas a la realidad de miles de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Lo triste de ver a estos niños en situación de calle es que algunos ya se han adaptado a esta vida, adquiriendo lo malo que deja la calle, la clefa. Existen alternativas para enfrentar el problema. Su alimentación diaria está abastecida con productos nacionales. Ellos son noticia. Ellos son los protagonistas durante un minuto de televisión. Ellos son las víctimas. Ellos interesan. La pregunta es, ¿importan? Me interesan y me importan. Creo que las dos cosas como periodista te tienen que interesar porque es una realidad que vivimos todos los días y tenemos que hacerle frente como sociedad. Hay que frenar la violencia contra los niños. Pero también me importan porque son pequeños. Soy mamá, tengo hijos, me pongo en el lugar de esos pequeños y cómo se afecta sus vidas de una manera tan dolorosa. Poner la niñez en riesgo
sobre el tapete de discusión, pasar esa discusión a ustedes, los periodistas. Interés e importancia son dos conceptos que se confunden, incluso se utilizan como sinónimo. Pero existe una diferencia y esta reside en la acción o respuesta de la persona ante un hecho determinado. Se parte del interés que genera ese hecho para luego, siempre dependiendo del nivel de formación de cada quien, acabar importando. Si el hecho importa, es noticia. En marzo de este año, Oscar Alexander vio la luz del mundo sin saber el trágico destino que afrontaría. En 2014 murió el bebé Alexander por los daños derivados de una violación en el hogar Virgen de Fátima. Ocurrió el 13 de noviembre de 2014. El bebé Alexander tenía 8 meses. Desde mi puesto de periodista puedo aportar y ayudar a decir a que todos nos sumemos y digamos, me importas. Un micrófono, una cámara, una grabadora, tal vez una anotación en un cuaderno. Parece muy simple, pero no lo es. La cuestión es el enfoque. Yo creo que hay que desarrollar un enfoque de derechos dentro del abordaje periodístico. Creo que las notas no solo deben decir cifras. A veces los periodistas nos limitamos a decir 10 niños fueron violados o 1.500 niños son maltratados o víctimas de abuso sexual o violencia física, psicológica. Más de 1.000 víctimas infantiles, niños y niñas del estado de Pensilvania en los Estados Unidos han sido abusados sexualmente por al menos 300 sacerdotes de la Iglesia Católica en los Estados Unidos durante las últimas 7 décadas. Debemos también humanizar esas cifras que son frías. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes es una constante reflejada en los medios de comunicación. El tratamiento de la información no siempre es el adecuado. Fallamos cuando intentamos sacar provecho, ¿sí?, o sacar ventaja de este tipo de información, de este tipo de vulnerabilidad. Entonces sacamos provecho, sacamos ventaja. Bueno. Suéltela. Bueno. Entre el lodo y las paredes caídas, entre la muerte y la lucha infinita, quedó inmersa en una lucidez asombrosa. Entonces se hizo niña esperanza, niña voluntad. Yo vivo porque tengo que vivir. Y apenas tengo 13 años para morir, no puedo. Niña valiente, niña inmensa. Cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. Y mi papi quedó lejos, quedó herido. Niña esperanza y vida. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo. Adiós, madre. Los periodistas nos equivocamos y revictimizamos a la víctima. Y en eso hay que tener mucho cuidado, saber cómo vamos a construir ese relato. Se han desarrollado políticas que han impulsado, ya sea como el de SOS o de otras organizaciones, para que el tratamiento informativo, la cobertura de este tema, tome en cuenta primero el marco legal, ¿verdad? Y segundo, el respeto y todo ello. No todos los periodistas conocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En algunos casos se traspasa esa delgada línea roja que necesariamente divide el respeto de la pugna por una exclusiva, la pepa, como decimos en el argot periodístico boliviano. La norma te prohíbe mostrar niños en este tipo de casos. Hay muchas críticas contra los propios colegas que muestran imágenes que no deben mostrar, datos que no deben dar a conocer,
y que en eso nosotros los periodistas debemos ser bien cuidadosos y cumplir, como quien dice, a rajatabla con la ética, con las normas que están establecidas y que en los propios medios nos hemos fijado. Evitamos el caso de niños en situaciones complicadas, casos de tragedias, por ejemplo, casos de procesos judiciales, como te decía, casos donde el niño está involucrado o es testigo de un hecho, por ejemplo, caso de violencia familiar. Entonces, el rostro del niño ni la identidad del niño no se publican. Por ejemplo, en opinión, no podemos nosotros difundir una imagen de un niño, ni tampoco la imagen de la mamá, pero suele ocurrir en otros medios que muestran a la mamá y al niño lo muestran solo de espaldas. Entonces, ¿qué están haciendo bien su trabajo? Yo creo que no. Las imágenes son desgarradoras. El pequeño Anthony, de apenas 5 años, sufrió en carne propia la peor de las torturas. La policía lo encontró desnudo, golpeado, encadenado de los pies y amarrado del cuello con cinta canela. No se permiten, por ejemplo, imágenes de niños, ¿verdad? Los niños o los agresores, no, la identidad de ellos se las resguarda en el anonimato. En ese marco y bajo esas directrices intentamos aplicar, por ejemplo, el código niño, niña, adolescente, ¿verdad? Aplicamos la ley de imprenta, aplicamos los nuevos paradigmas que ha impulsado este tema. El riesgo está en reproducir una y otra vez el sufrimiento de la víctima y, por supuesto, de su contexto inmediato. He visto a mis compañeros entrevistándolos todo el tiempo, haciéndoles repetir cómo les violó, cómo le hicieron. Y realmente lo único que logras con eso es que aquella huella de violencia, aquella huella de muerte, se selle en ellos con fuego, ¿no? Y eso es algo que yo trato de evitar. Que no vuelva a vivir el trauma que ya sufrió. Por ejemplo, un niño que recibió una golpiza terrible y tenemos el cuerpito lastimado, tenemos los hematomas y todo eso. Entonces, los periodistas deben tener el cuidado de no preguntar o volver, ¿cómo ha sido? Contame los detalles, porque eso ya raya en el morbo. ¿Cómo te tocó, mi amor? Me toca mi parte y acá y acá. ¿Cómo le decían al viejo cochino? ¿Cómo le decían, mamita? Me estaban diciendo malo. Y en lo personal yo trato de no entrevistarlos. Esa es una política mía. ¿Por qué? Porque se los revictimiza demasiado. Hay algunos casos en los que la propia Defensoría pide a los medios mostrar a los niños enfocándoles la carita, ¿no? Por ejemplo, han abandonado a este niño en la terminal de buses, estamos buscando a los padres, o un niño que está perdido, entonces mostramos la cara para que los padres o familiares lo puedan reconocer. Entonces, pero sí a pedido de las autoridades, a pedido explícito de las autoridades. La familia es el padecimiento como carta de presentación de un drama que con un tratamiento inadecuado se torna en un melodrama que sube puntos en el índice de audiencia o en el número de lectores, pero al mismo tiempo reduce al sujeto informativo a una persona que, recordémoslo, tiene derechos que deben ser respetados y garantizados. Cuando ocurre un hecho delictivo o un hecho criminal contra un niño, acudimos a una institución para que nos ayude a entender, ayude también a la familia advertir qué es lo que puede hacer para prevenir. Por ejemplo, si una niña es violada, ¿qué debe hacer el niño? Porque el niño a veces está calladito, no habla. ¿Qué debe hacer el padre? ¿El niño debe contar? ¿No debe contar? ¿El padre cómo puede darse cuenta? Pero ese es el ideal. La realidad es bien diferente, o mejor dicho, las realidades son diferentes. En una sociedad ideal no hay niña o niño sin familia. En el mundo real, la situación es diferente. La clave está en visibilizar el problema y enfrentarlo. La cuestión es si estamos preparados para ello. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en el manejo de la información sobre niñas y niños. Óscar Alexander estuvo 3 meses en el orfanato. En algunos casos se rebasa la línea del respeto. Adiós, madre. En otros simplemente su realidad se hace invisible. Han sido abusados sexualmente por al menos 300 sacerdotes de la Iglesia Católica. En una sociedad ideal no hay niña, niño o adolescente sin familia. Pero no vivimos en una sociedad ideal. Es ahí donde hay que actuar.
Una familia en alto riesgo, que pertenece a este grupo en riesgo, es decir, son niños que viven con sus padres todavía. Eso es lo bueno. Y allá es donde está la oportunidad de la prevención para que no se disgreguen las familias, no queden niños sin el cuidado parental. Pero un niño en alto riesgo es más extremo que esto. Por la avenida Colorada, una mujer abandonó a su bebé recién nacido en una caja de cerveza. Los vecinos se percataron de lo sucedido y llamaron inmediatamente a la policía. Yo vivo al frente, escuché aquí que algo lloraba así como está llorando. Y mi hijo me dice, es un bebé, pero no había una persona mayor. Y le toqué la puerta a la señora y así estaba llorando como está llorando ahorita. Está recién nacida. Prevención es la palabra clave. Prevención para fortalecer la familia como célula de toda sociedad. Una familia desintegrada desintegra a sí mismo a la sociedad. Una sociedad desintegrada no prospera. Si lo vemos como prevención, todavía es más importante porque estamos atendiendo una población en riesgo. Y la población en riesgo significa que si inviertes ahora, con seguridad vas a prevenir que no pase a un estado de mayor gravedad. Un estado de pérdida de familia es gravísimo poderlo reintegrar, pero poderlo curar del trauma, del largo camino que ha tenido. Uno no queda sin su familia de la noche a la mañana, a veces pasan años de tortura, de martirio y de trauma. Pese a los riesgos que implica para un niño de 11 años recorrer más de 250 kilómetros en bicicleta, Elvis no se detuvo para dar marcha atrás. Es más, continuó su viaje con la esperanza de verla a su progenitora. En el trayecto, tal cual refiere el niño, durante los 3 días que había llegado aquí a Cochabamba, se había acercado a algunas casas a recabar o a pedir alimentos y abrigo. Aldeas Infantiles trabaja en 3 niveles, prevención, contención, reintegración. El objetivo es actuar en el seno de la familia cuando todavía se puede. Por lo tanto, prevenir sin duda es mucho mejor que curar una situación como esta otra. Esa es la inversión por donde viene a partir de estos centros infantiles. Lo importante es trabajar con sus familias, fortalecer a la familia para que esto pueda ser sustentable, ¿sí? Como intervenir en familias que están en alto riesgo, lo hacemos por 2 o 3 años, con la esperanza que en 3 años puedan pasar a un estado de autosuficiencia mínima para caminar con sus propias fuerzas, ¿no? Lo que nosotros vemos es que falta mucho trabajar y fortalecer a la familia, ¿no? Por eso se genera violencia en la familia y maltrato hacia los niños. Y esto se debe a diferentes factores que nosotros vemos, ¿no? Principalmente es la pobreza que lleva a la familia a actuar de esta manera, es el alcoholismo en la que vive la familia. Gracias, delante de eso me han vuelto mis hijos. Su mamá se ha muerto, ha fallecido tomando chicha. Después todos los papeles me han pedido, abogados, todo lo que me han pedido, clase del padre y pasa, todo lo he cumplido. Pero... he preocupado mucho, pero tiempo he caminado, pero casi 5 años. Me han pedido casa también, he cumplido para recuperar mis hijos. Mucho extrañado de mis hijos y mucha preocupación, me dolía mi corazón. Todo completo nos ha dado. Bueno, primeramente estaba difícil un poco, porque mi mamá estaba enferma y nosotros estábamos en una situación crítica porque no teníamos alimento, ni nada de eso, ni dinero, nada. Es una familia
con muchos miembros. Son 6 miembros, ¿ya? La mamá falleció el año pasado por un cáncer terminal y la que se hace cargo de los hermanos es Genara, la hermana mayor. Y luego, que como no teníamos dinero, fue a Chapare a ganarme dinero con mi hermanito, con los tres, con el Miguel más. Ella tiene 18 años y actualmente ella cursa el sexto de secundaria y también hace una carrera técnica, ¿no?, en tema de peluquería y cosmetología. ¿Cómo te ha ayudado la gente de Aldeas Infantiles SOS? Me ha ayudado en materiales, en alimentos y en otros, en mi instituto, que me ayuda a la Anita. Y de mi mamá también, cuando estaba enferma, y ella me ayuda de mis lentes, que no veía. Estoy mal de la vista. Eso, en todo nos ayuda. Son historias de vida, son testimonios de una realidad que la sociedad hace invisible. ¿Interesa? ¿Importa? Las niñas y niños sin cuidado parental son una realidad. Detrás de cada uno de ellos hay un proceso legal, hay un juzgado, hay un frío número de expediente. Y si hay suerte, en unos años podrán ser candidatos a una adopción. El Estado tiene la obligación y el deber de protegerlos. La ley claramente dice que el niño tiene que ser escuchado. O sea, también tenemos que velar lo que dice el interés superior del niño. Pero en lugar de proteger, ampara. Estas niñas y niños necesitan una familia. Tener una familia. No debería haber una niña o un niño sin una familia. Pero las condiciones de pobreza resultan determinantes. La solución es sencilla, pero hay que intentarlo. A veces pasan años de tortura, de martirio y de trauma. Mucho ha evolucionado la sociedad desde que Oliver Twist pidiera un poco más de comida al responsable de un orfanato. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en América Latina y el Caribe hay 10.700.000 niñas y niños huérfanos. Huérfanos por alguna causa como la pobreza, el abandono, el maltrato o el abuso sexual. No solo subieron los datos de violencia contra los menores de edad, sino que además los abusos sexuales, que son toques impúdicos, por ejemplo, y las violaciones, los actos consumados. En el primer trimestre de esta gestión 2017 hemos albergado 150 menores de los 0 meses hasta los 18 años, ¿no?, con las diferentes tipologías, que aún lamentablemente persiste el maltrato psicológico y físico hacia el menor. Las cifras son frías y dejan entender que las políticas a favor de los niños y niñas no son efectivas. Según las investigaciones, los 3 detenidos acusados de abusar sexualmente a más de 4 niños habrían realizado más de 10 abusos sexuales en la zona del Plan 3000. Estos antisociales ganaban la confianza de los menores, dándole algunos obsequios, para posteriormente proceder al abuso sexual. Luego, estos mismos menores que habían sido víctimas de la agresión sexual eran utilizados para entablar contacto con amigos, con gente de su entorno, para luego seleccionar otras víctimas que eran producto de agresiones. Por orfandad se entiende la condición de una niña o niño que ha perdido a sus padres por abandono o muerte. Sus ojos reclaman el amor materno. 6 bebitas y un bebito fueron abandonados en gradas, cerca de un basurero y en un hospital. Los bebés actualmente se encuentran todos en el albergue Bicentenario. Evidentemente están recibiendo atención en salud, alimentación, ropa, pero sin lugar a duda, ningún espacio, ningún albergue va a poder reemplazar los lazos afectivos que un padre, una madre le da a su pequeño. Abandonó a sus gemelitas de apenas 5 meses y a su hijo de 3 años. La desalmada madre se llevó sus pertenencias y el dinero que con mucho sacrificio ahorró su pareja para atender cualquier eventualidad. Y ya llegué de mi trabajo a las 6 y justo había estado, mis hijos solitos habían estado llorando ahí con su tío, la había dejado con su tío. Y he revisado el ropero, no había su ropa, no había sus zapatos. Y me había dejado una nota diciendo que no le busque, que me haga cargo yo. Se lo ha llevado la plata igual de la leche y del pañal que tenía que comprar. El joven padre está desesperado. Tuvo que dejar su trabajo como albañil para cuidar a sus 3 hijos. Una de sus gemelitas se encuentra delicada de salud. Para instituciones como Aldeas Infantiles SOS, es preferible utilizar el concepto de niñas y niños sin cuidado parental. Es decir, estas niñas y niños no pertenecen a un grupo que reconoce su individualidad, respetando sus derechos y, sobre todo, brindándoles amor.
Un niño que no tenía familia había que darle un lugar donde vivir. Un niño que no tiene que comer, hay que darle de comer. Su necesidad. Después viene una evolución, le podríamos llamar, en un sentido de diseñar respuestas con un enfoque de derechos. En el sentido de que no son cesiones que les damos a estos niños o a estas personas que están en estas circunstancias, sino que es una restitución de derechos. Les corresponde por derecho. Y es una misión de la sociedad, de los adultos, de autoridades, de quienes estén alrededor, el de restituirlos. Ese es un enfoque de derechos. Naturalmente, las niñas y niños sin cuidado parental provienen de un grupo social en situación de riesgo. La pobreza y la desigualdad social son las principales causas. Es la prevalencia. De cada 10 niños, tenemos 7 mujercitas y 3 son los varones. Primer elemento. A hoy tenemos en este momento en el albergue Bicentenario Bolivia Solidaria aproximadamente 48 niños y niñas. ¿Qué pasa con los menores? Detrás de cada uno de ellos hay un proceso legal, hay un juzgado, hay un frío número de expediente. Y si hay suerte, en unos años podrán ser candidatos a una adopción. El derecho principal del niño, que es que se le restituya en una familia, está siendo también postergado. Lo que nosotros queremos también como padres aspirantes es restituir este derecho al niño. El niño tiene derecho a crecer en una familia. Y no se dan cuenta que los niños entran pequeñitos, pero cuando ya van creciendo ya es más difícil que puedan conseguir una familia y no están haciendo sus trámites de extinción de patria potestad, por eso los niños no tienen la certificación de adoptabilidad. Evidentemente tienen familia, pero familia que no los reclama, familia que no quiere hacerse cargo. O que realmente el niño tal vez no tenga la intención de querer ser adoptado. La ley claramente dice que el niño tiene que ser escuchado. O sea, también tenemos que velar lo que dice el interés superior del niño. Hay que entender que el interés superior del niño también está en función a su decisión del niño. Adoptar un bebé o un niño para brindarle amor, cariño y protección es una opción que asumen muchas familias en Bolivia. Sin embargo, gran parte se decepciona y termina abandonando el proceso, que en muchos casos demora hasta 5 años. Pero, ¿por qué sucede esto? Según el director del Servicio Departamental de Gestión Social, solo entre el 5 y el 10% de los niños que se encuentran en los hogares cumplen los requisitos para ser adoptados. El resto debe ser reincorporado a su familia ampliada. En la lista existen 12 niños para ser asignados a 50 solicitudes de padres adoptantes. América Latina, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, muestra altos índices de pobreza. 20% de la población total es pobre, 12% es indigente. Existe, por lo tanto, un fenómeno de infantilización de la pobreza, considerando que la mayoría de pobres son niñas y niños. De hecho, las niñas y niños pobres están más expuestos a perder los cuidados parentales. La falta de acceso a salud y educación es fundamental para entender la problemática en América Latina. Esto se profundiza si a ello agregamos el abandono del área rural y la migración a las ciudades, hecho que conlleva discriminación. Ante este panorama, cabe preguntarse si la institucionalización de niñas y niños es la solución, considerando que institucionalización, es decir, implica una respuesta directa del Estado que en muchos casos no alcanza para cubrir todas sus necesidades. Que es lo peor para un niño, estar cerrado en un centro de acogida. Entonces hay que crear, ¿no?, nuevas políticas también, ¿no? Yo pienso que desde el Estado, desde nosotros, la gobernación, desde los servicios departamentales, tenemos que trabajar en la cultura de prevención, ¿no? Pero yo pienso que es como que tienen familia y van a estar ahí años de los años hasta que tengan 18, porque tienen familia, pero la familia nunca los reclama. A esos niños es a los que no se les está dando atención. O sea, tendría que haber algún medio de decir, bueno, este niño ya está aquí 5 años, tiene familia, pero no lo reclaman, no lo recogen. ¿Qué hacemos con este niño? No dejarlo ahí, que pase sus años, tenga 18 y adiós, ¿no es cierto? Ahí debería hacerse algo. UNICEF, en un informe del año 2010, señala que en Bolivia hay 10.210 niñas y niños en instituciones. Pero no hay que olvidar que una institución no es una familia. Familia. El concepto es muy amplio y permite varios enfoques. Asumir la responsabilidad de una familia sola. Aldeas Infantiles tiene un modelo. Su fundamento es el amor y la solidaridad.
En América Latina hay una infantilización de la pobreza. Lo peor para un niño es estar cerrado en un centro de acogida. La pobreza afecta a las familias. Muchas de ellas se quiebran por la pobreza. Evidentemente tienen familia, pero familia que no los reclama, familia que no quiere hacerse cargo. Ante esta situación, es preciso actuar de inmediato. ¿Cómo los homosexuales afectan a la familia? Porque Dios no permite eso, porque dos hombres no pueden tener hijos porque tienen órganos diferentes productivos, y dos mujeres no pueden tener hijos porque tienen dos órganos diferentes, que son iguales. Si una mujer y un hombre no tienen hijos, ¿no son familia? No son familia, tiene que ser como Dios lo dice desde Génesis. Existen varios modelos de familia. Hogar nuclear biparental, compuesto por padre, madre y uno o más hijos. Hogar nuclear monoparental con jefe hombre, integrado por el padre y uno o más hijos. Hogar nuclear monoparental con jefe mujer, integrado por la madre y uno o más hijos. Hogar nuclear sin hijos, solamente la pareja. Familia extensa biparental, compuesto por padre, madre, uno o más hijos y otros parientes o no parientes. Familia extensa monoparental con jefe hombre, integrado por el padre, uno o más hijos y otros, parientes o no parientes. Familia extensa monoparental con jefe mujer, integrado por la madre, uno o más hijos y otros, parientes o no parientes. Familia extensa compuesta, formada por una pareja o un jefe o jefa, con uno o más hijos y otros parientes. No familiar unipersonal, conformada por una sola persona. No familiar hogar sin núcleo. No se presenta el núcleo familiar primario, solamente jefe o jefa de hogar y un pariente o no pariente. Estaba trabajando así y en una de las reuniones aquí de mi barrio nos enteramos que aquí de Aldea SOS había un programa y yo me hice inscribir a eso y entré y me vinieron a visitarnos. Ella estaba atravesando un momento difícil, acababa de sufrir el abandono de su esposo, que la dejó con tres hijos y una deuda bancaria además. No ha aparecido hasta aún, tengo entendido que se ha ido a Argentina y no llama nada para saber de sus hijos. ¿Nunca pregunta por los tres? No pregunta. Se desapareció, es como que la tierra se hubiese tragado. Que ella estaba muy deprimida por el abandono y el hecho de verse asumir la responsabilidad de una familia sola generó una crisis en ella bastante fuerte fuera de lo económico. Se quedaba con tres niños a cargo, ¿no? Que en su momento también los niños sufrían desnutrición, no había manera de sostener a los niños. Me levanto desde las 3 de la mañana para cocinar, hago cau y también ají de cordero, picante de pollo, entonces me metí a trabajar de todo. Sí, trabajé de limpieza en dos turnos, así. Y luego como me ayudó Aldea SOS a conseguir primero nos enseñaron a en cómo podemos cocinar todo aquello. Y me pusieron una venta para mí. Sí, he podido pagar mi deuda trabajando, cocinando. Al verla ahora actualmente con un negocio propio, ya finalizó la deuda, entonces se la ve mucho mejor, que además ahora también está haciendo una carrera técnica, ¿no? Ella quiere mejorar. ¿Cuáles son los sueños de Anaí? Tener mi salón. Porque estoy estudiando para estilista, entonces quiero surgir eso y quiero tener mi salón. Para mis tres hijos sueño que salgan, ¿no?, de la escuela, colegio, del colegio a la universidad. Yo quiero verlos bien, con estudio y todo. Después de lo que les hemos contado y han podido escuchar, les preguntamos, ¿le importan? Si es así, bienvenidos a la Casa del Sol Naciente. De lo contrario, le invitamos a salir a la calle y fijarse en la esquina. Sí, ahí hay una niña o un niño sin hogar. Simplemente ábrale la puerta del suyo. No se arrepentirá.